Hola, os presento a Agus. Como veis, es una perra de aguas bien cuidada, con unos bonitos cordones todos del mismo grosor. Os enseñaremos su peluquería. Vamos a hacer dos cortes diferentes. Primero, vamos a recortar los cordones para el mantenimiento continuado. El otro corte que vamos a hacer es el arreglo más práctico que resulta para el perro de aguas, que es dando el corte total de los cordones. Antes de empezar con el primer tipo de corte, aprovechando estos bonitos cordones, Manolo y yo os enseñamos cómo se hace para mantenerlos. Se trabaja con las manos. Se trata de ir separando los cordones y extraer, tirando con los dedos, la lanilla que van haciendo junto a la piel. ¿Lo veis? Entre cordón y cordón. Terminamos pulverizándoles un texturizador que ayuda a que se mantengan cerrados y no se rompan. Empezamos con el primer tipo de corte, el corte a tijera. Con este arreglo saneamos el pelo sin renunciar a los cordones que ya tenemos formados. Como veis, estamos cortando dejando más o menos un dedo de longitud de cordón. Es la medida justa para que el cordón quede saneado, pero muy importante, sin llegar a abrirse. Utilizamos una tijera muy fuerte. En este caso estamos utilizando la Ibáñez Ibarroc, que nos permite cortar varios cordones a la vez sin forzar la tijera y sin que se nos canse la mano. El que sean unas tijeras fuertes no significa que podamos meterlas en demasiados cordones a la vez. Cualquier tijera, por fuerte que sea, si la metemos en demasiado pelo, la forzamos. Además, se trata de ir cortando poco a poco para no meter la pata y estropear ningún cordón. Muy importante, no utilicéis para este tipo de trabajo tijeras finas, porque por muy buenas que sean, probablemente las estropearíais sin llegar a terminar la perra. Ahora limpiamos de lana la base de los cordones, como hemos hecho antes. Así ayudamos a que continúen creciendo bien formados. Si queremos presentar a Agus en una exposición de belleza, tendremos que esperar como mínimo un mes para que las puntas de los cordones se deshilachen ligeramente y recuperen de manera natural la forma redondeada, perdiendo este aspecto de corte tan brusco y antiestético. Ahora os enseñamos cómo damos el otro tipo de arreglo. Cortamos a máquina dando un corte total del cordón. Utilizamos un cabezal de 1 milímetro, pero no lo pasamos junto a la piel, sino que damos el corte justo en el inicio del cordón, donde el cordón empieza a cerrarse, que es más o menos a 1 centímetro de la piel. Dejamos la longitud de pelo suficiente para que después del baño el arreglo final quede perfecto.
Bañamos con un buen champú hidratante. En este caso, estamos utilizando el champú realzador de negro Emerald Black de doble K. Una vez aclaramos el champú, aplicamos un buen acondicionador intenso, como es el acondicionador Balsam de KV, que nos ayudará a desenredarlo totalmente. Mientras secamos, abrimos totalmente el manto. Nos ayudamos de una carda flexible de púas largas. Cuando tenemos el pelo completamente desenredado, pulverizamos un texturizador. Esto nos ayuda a que el pelo tienda a rizarse recuperando su forma natural. El texturizador que estamos utilizando es el Body Fire de Crown Royal. Es muy concentrado, normalmente se diluye en 7 partes de agua. En el tipo de pelo del perro de aguas es preferible aplicarlo un poco más concentrado para que su efecto sea más intenso. A partir de ahora no debemos utilizar ni cepillo, ni carda, ni peine, porque se trata de ayudar a que el pelo se cierre para favorecer que el cordón se forme. Como veis, son nuestras manos lo que utilizamos a partir de ahora para posicionar el pelo previo al corte. Ya tenemos la perra preparada para darle un bonito arreglo. En el cuerpo pasamos la máquina con un cabezal alto de 6 milímetros. Las patas y la cabeza las arreglamos a tijera. En este caso utilizamos las tijeras Ibáñez Glamour. Son tijeras de alta precisión, largas y ligeras, que nos permiten dar el corte perfecto. A partir de ahora se trata de ir favoreciendo la formación natural de los cordones. Cada ciertos días, 6-7 días, habrá que pulverizar el texturizador e ir controlando que el pelo vaya cerrándose formando los cordones todos de igual grosor. Para que no se nos rompan, es muy importante no descuidar la frecuencia del baño. Que los perros de agua no se bañan es un mito hoy en día totalmente obsoleto. Para favorecer la correcta formación de los cordones, es muy importante mantener en óptimas condiciones la piel del perro, entre otras cosas para evitar que se rasque. Por eso es fundamental bañarlo, por lo menos una vez al mes y siempre que esté sucio.